banda agrupada dos competidores. Lá por dentro nós temos a Miss Libre Real, Superman Real, Ciclone Special, Xistela Vista por aqui por dentro. Vamos chegando. Lá por dentro, Xistela, Cudi Riarson. Chegada espetacular. Vem para a foto da vitória, Ciclone Special. Chegada espetacular. Estamos en el hipódromo de Flores, estamos con Jorge Gómez de Alas del Remanso. Acaba de llegar con los caballos de Lara, Carby, Libanés. Bueno, Jorge, contanos cómo marcha todo para el próximo domingo que se corre la Challenger. Y recién acabamos de llegar, llegamos bien, gracias a Dios tuvimos un buen viaje. Creo que hasta hoy día estamos bien con los caballos, llegamos muy conforme con los caballos, con lo que vienen haciendo, vienen trabajando bien. Creo que llegamos en óptimas condiciones para la competencia, así que vamos a ver, va a depender mucho de la suerte. Creo que es una carrera muy, muy competitiva, va a ser una carrera muy pareja. Creo que los adversarios son caballos importantes. Son caballos buenos, muy destacados todos, cada uno con su característica que lo identifican, algunos caballos más sueltos de abajo, otros con mejor definición, así que va a depender mucho de suerte y de cómo amanecen los caballos en el día, ¿no? Sí, realmente es un compromiso muy, muy bravo, pero muy lindo también estar participando, y es muy bueno también para ustedes, para el Estú, para el Ara, estar en este tipo de carrera, ¿no? Sí, más que nada, sí, eso, más fundamental eso, competir en este tipo de acontecimiento, para nosotros es todo un logro. Más allá que Lara tiene muchos años de trabajo, obvio que costó mucho correr la Challenge, es muy difícil encontrar los caballos para poder competir a esta altura, y entonces creo que este año tuvimos un año muy excelente. Creo que el sacrificio, lo que tuvo el grupo, el equipo del Remanso, el sacrificio, el trabajo, creo que fue con humildad, lo trabajamos siempre y se logró todo lo que se logró, pero como siempre con trabajo. Y como le digo, de muchos años, son cosas que venimos mejorando, corrigiendo errores, y de los errores venimos mejorando, ¿no? Se armó un equipo fuerte, un equipo muy, muy característico, de que se debate mucho en el grupo. Y creo que eso hizo que estemos mejor, y este año tuvimos la suerte de tener dos caballos. Sobre todo el Jarvis vino demostrando, ¿no?, que puede llegar a competir, puede estar a la altura. Sin embargo, el Libanés es un caballo que para la gente por ahí no es muy conocido acá, pero si bien el caballo tiene su trayectoria en el país vecino, yo en particular confío mucho en el caballo. Creo que va a ser una carrera, puede llegar a sorprender a mucha gente. De hecho, yo no le voy a descubrir el caballo, ni el cuidador, ni nosotros, el equipo del Remanso, no lo vamos a descubrir el caballo. La cosa es que nosotros nos encontremos con el caballo. Creo que hoy nos encontramos con el caballo adecuadamente. Esperemos que de hoy al domingo el caballo siga igual, no nos haga ni un cambio. Y yo creo que el domingo puede estar definiendo él también ahí. Bueno, Jorge, me alegro mucho por esta oportunidad que tienen ustedes de venir para acá a correr este gran clásico, esta gran fiesta, porque esto va a ser una convocatoria seguramente muy importante, y bueno, va a ser un acontecimiento muy bueno dentro del turf, lo que a nosotros nos gusta, todo lo que nos gusta del turf. Así que bueno, la mejor de la suerte, y gracias por recibirnos apenas se bajaron del trailer. Dale, muchísimas gracias a ustedes por siempre, por estar y por apoyar todo lo que hacemos también. Bueno, gracias, Jorge. No.